Iniciamos con la información internacional. La visita oficial que realiza el presidente Salvador Sánchez Serén y su comitiva de alto nivel en Cuba arroja excelentes resultados en los ámbitos de salud, educación, cultura y economía. Cuba se caracteriza a nivel mundial por su alto nivel de solidaridad y tiene muchas experiencias que aportar. Y para ello, sus profesionales y especialistas están a disposición de los programas de cooperación que se implementan actualmente en nuestra nación, con perspectivas de profundizarlos y llevarlos a otros espacios. Con el objetivo de desarrollar las especialidades. Por ejemplo, en el área de salud quedó refrendada la continuidad de las investigaciones para el seguimiento y tratamiento de las enfermedades crónicas renales, iniciadas en 2009 con el Instituto Nacional de Nefrología. Además, iniciar otros estudios conjuntos en la detección de malformaciones para llevar a feliz término estrategias integrales que permitan poner fin a esos padecimientos. Mientras que los titulares de educación coincidieron en la necesidad de priorizar en la formación docente para la enseñanza en la primera infancia. Para lo que se acordó una visita de un equipo de profesionales cubanos a El Salvador con el objetivo de realizar un diagnóstico y proponer un programa concreto. En el encuentro se destacó la alfabetización de más de 330.000 salvadoreños con la participación de una brigada de asesores cubanos. Por su parte, las máximas autoridades de cultura acordaron implementar intercambios para fortalecer el programa de Casas de la Cultura y Convivencia con bandas juveniles de conciertos, el movimiento de cantorías y la formación de instructores de arte, además de ampliar las jornadas culturales entre ambos países y la presencia de El Salvador en la Feria Internacional de Artesanía, que tiene lugar cada año en la isla. Silvia Elena Regalado, ministra de Cultura salvadoreña, sostuvo una reunión de trabajo con directivos del Museo Nacional de Bellas Artes y con Carlos Alberto Cremata, director de La Colmenita. Proyecto que ha permitido organizar y capacitar 30 colectivos similares en el país. En materia económica se firmó un protocolo adicional al acuerdo de alcance parcial que mejora el tratamiento arancelario y permite la incorporación de nuevos productos que totalizan 111 códigos arancelarios de El Salvador. En el caso de los productos provenientes de Cuba, se otorgó mejora al tratamiento arancelario e incorporación de nuevos productos, totalizando 104 códigos arancelarios que podrían ingresar a nuestro país. Los productos salvadoreños que se benefician con dicho protocolo son las preparaciones alimenticias, jugos y néctares, arroz, café y cacao en grano tostado y sus preparaciones, maíz para la siembra y harina de maíz, cajas y diversos productos plásticos, cemento, herramientas agrícolas, sacos polipropilenos y productos a base de cereales insuflados.